segundo. Bien, la regla me dice que il trapassato se forma justamente con el imperfecto del auxiliar avere o essere. Entonces aquí tenían que ustedes ir a ver classroom, unidad, imperfecto, abrir diapositivas y ver cómo se forma y buscar y tener presente imperfecto de avere o essere. Primer punto a realizar, si no estaban seguros de la conjugación. Y luego, segundo elemento con el cual se forma el trapassato es con el participio passato. ¿Qué es participio passato? Ya me olvidé. Van diapositivas, classroom, passato prossimo. Primera parte, ahí ven cómo se crea el participio passato. Entonces, ahí ya tenían los elementos del trapassato prossimo, que era la acción más pasada. Entonces, por eso cuando yo les comenté aquí, les hicimos la clase, no la semana pasada y antepasada, si no me equivoco. Teníamos aquí, cuando sei arrivato, io avevo già cenato. ¿No? La primera acción, cuando sei arrivato, es una acción pasado próximo. Mientras que la segunda es trapassato. Io avevo già cenato. Yo primero había ya cenado, después llegaste. O la dos, cuando el postino ha suonato, cuando el cartero timbró, ¿no?, la casa, o sea, tocó el timbre, si era apenas alzata una persona X, ¿no? Ella se había en ese momento levantado y justo de poco después tocan el timbre y es el cartero. Entonces la acción más pasada es que tal persona se levanta. Entonces esa acción es la que se describe con el trapassato. Entonces, ese es un problema que yo he podido ver en varias de sus actividades de esta parte. Entonces, por eso me interesaba ver si había quedado o no asimilado, porque tienen que darse cuenta que ambas acciones, ¿no?, el trapassato lo utilizamos justamente cuando en una frase yo tengo dos acciones pasadas. Ese es el contexto de uso. No lo uso por usar. No lo uso cuando yo tengo dos acciones pasadas y una acción es más pasada que la otra. O sea, sucede antes. En el pasado, pero antes. ¿Ok? Por eso yo, si ven la grabación, bueno, ya no lo pueden ver por la cuestión del italiano más, pero si tienen acceso al italiano más y van a ver la grabación de la clase, se van a dar cuenta, ¿no?, de la línea temporal que yo les dije. Yo les dije, en esta parte tomamos todo el pasado. Y en el pasado, ya que hay dos acciones, una va a ser pasado próximo y la otra será trapassato próximo. Más pasado aún. ¿Sí me dejo entender? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, aquí importante, perdón. Sí, es que sí hay que practicarlo porque yo me iba como por lógica, pero ya cuando me puse a repasar los apuntes, me di cuenta del hilo de la línea de tiempo, como tú nos comentas. Sí. Creo que eso nos ayuda mucho, la línea de tiempo. Sí, de hecho, no sé cómo se me ocurrió en ese momento. Pero sí, no fue planificado, se me ocurrió porque, a ver, yo soy muy visual, yo personalmente soy muy visual, o sea, a mí todo todo concepto me entra mucho con gráficos, con cosas, ¿no? Por eso estudio japonés y enseño. Pero justamente, ¿no?, yo creo que la parte de la línea temporal ayuda, ¿no?, para entender las acciones pasadas, ¿no?, para entender cuál es la precedencia y cuál es la que es más cerca al presente. Entonces, si nosotros recordamos la explicación del pasado próximo, de ahí se darán cuenta que es un pasado que acaba de terminar. Pasado próximo es un pasado que, no sé, es algo que sucedió ayer, es algo que sucedió, no sé, el mes pasado, o sea, un pasado no tan lejano. Porque si ya es un pasado muy lejano, ¿qué tiempo utilizamos para describir? Aún no lo hemos visto. ¿Perdón? ¿Cuál fue tu pregunta, perdón? Cuando es un tiempo muy, muy lejano en el pasado, ¿no?, ¿cuál es el que vamos a utilizar? Solamente se lo he mencionado en clase, pero aún no lo hemos visto. Ah, ok. ¿No recuerdan? ¿Remoto? ¿No? Remoto. Exacto, el remoto, ¿no? El pasado remoto es un pasado muy lejano y es un pasado histórico. Tan lejano que muchas veces ni siquiera se usa en Italia. Hay muchas zonas del país que no lo utilizan, no saben utilizarlo. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte, por así decirlo, ¿no?, de vivir en una zona en la cual sí se usa,
Hay personas que no lo saben usar, pero en la zona donde yo vivía, que es en la parte del sur, sí, sí se contempla el uso. O sea, las personas lo utilizan cada tanto. Pero ya, por ejemplo, si van al norte, ¿no? Ya cuando escuchan ellos a alguien que utiliza el pasato remoto, se quedan así, ¡oh! ¿Qué es eso? Como, ¿qué cosa estás diciendo? O sea, como, ¿cómo sabes usarlo? Porque no es común en su habla coloquial, en su habla normal, utilizar el, porque ya dejó, ya entró un poco en desuso. De hecho, se dice que el pasado remoto es más literario, ¿no? O sea, se utiliza justo en descripciones literarias, ¿no? Porque es un pasado muy así, un poco, imaginemos, no sé, a personas muy cultas, ¿no? En una habitación un poco lujosa, hablando hacia el pasado, escribiendo. Entonces, es un poco literario. Pero atención, que es un tiempo óptimo para mí. A mí me parece muy útil para describir cosas en el pasado en sí. Ya cuando de repente tenemos que describir cosas de en el pasado que teníamos, no sé, que tenían una cierta frecuencia de repetición, ¿qué tiempo utilizamos? Dato próximo. No, ese es el pasado que es tipo próximo justamente, ¿no? Que acaba de terminar hace un día, un mes, un año, o que lo sentimos un poco aún medio, ¿no? O sea, pasado, pero aún lo sentimos como que acaba de, ¿no? En cambio, si en el pasado hacíamos cosas con una cierta frecuencia, ¿no? ¿Qué tipo de pasado Perfecto. imperfecto, exactamente? No es el que les he pedido que también hagan, ¿no? Cuéntame una historia de tu infancia. Y ahí ustedes han usado el imperfecto, ¿no? Porque a no ser que eso haya sucedido solo una vez, pero si pasaba, por ejemplo, si ustedes iban todos los días a la escuela de niños, ¿no? De tal hora a tal hora, pues es una acción al imperfecto, porque en el pasado tenía una cierta repetición. Entonces, recordemos bien esto, ¿no? El pasado en italiano tenemos pasado imperfecto cuando es un pasado ciertamente lejano, pero no tan remoto, o sea, no estamos hablando de un pasado histórico, no, un pasado de mi vida. Por ejemplo, yo ahora tengo, no sé, y me invento, tengo 30. No tengo 30, atención, pero tengo 30 de ejemplo. Pero si sucedió algo en el pasado, no sé, de mi niñez, pues allí claramente, ¿no? Si es algo que era repetitivo, utilizo el imperfecto. Mientras que si es un pasado que yo, no sé, un pasado de ayer, ¿no? Ayer, no sé, me encontré de la nada con un amigo en la calle y fuimos a comer, no sé, al restaurante. Es un pasado que inició y terminó. Una acción, ¿no? Que inició, terminó en el pasado. ¿Qué sucede? Yo cuando lo voy a describir, lo utilizaré en pasado próximo. ¿Cómo se forma el pasado próximo? Auxiliar habere o essere, dependiendo del verbo, y el participio pasado del verbo en cuestión. Y ya tenemos. Ahora, si yo de repente igual quiero describir cosas, no, pero ambas cosas que yo quiero describir, ambas están en el pasado. Entonces yo tengo que ver cuál acción es más pasada que la otra y esa la describo como el trapasato próximo, otro tiempo pasado compuesto que involucra el uso de auxiliar essere o avere al imperfecto y luego el participio pasado del verbo. Entonces es por eso que nosotros tenemos, ¿no? Io ero andata, por ejemplo, io ero andata en Italia, ho scoperto un paese bellissimo, por ejemplo. O primero sucede en la acción que primero voy a Italia y ya luego, estando allí, me doy cuenta que está muy bonito. Es un país hermoso. Entonces, en sucesión de acciones, la más pasada es el hecho de primero ir al país. ¿Ok? O, por ejemplo, io avevo già mangiato quando mia mamma è tornata a casa. La primera acción es que yo como, ¿no? Primero yo como y después que yo como, mi mamá regresa a casa. Entonces, esa acción, la primera, la más pasada, es la que se utiliza con el trapasado. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Sí. Yo espero haber sido más claro con la explicación ahora. ¿Ok? Y ya luego hay otro pasado que vamos a verlo en B1. Dentro de poquito, ¿no? No sé si espero que les emocione la idea de pasar a B1. Dentro de poco lo hacemos. Y es el pasado remoto, ¿no? Ese pasado que se utiliza para describir cosas, ¿no? Muy, 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 muy pasadas. O sea, o si nosotros notamos algo muy pasado, o sea, para nosotros, por ejemplo, no sé, no sé, yo recuerdo así, ¿no? Yo diría en español, yo recuerdo que cuando yo era pequeño,
No sé, fui, porque en español no tenemos una contemplación de por sí de un pasado remoto, ¿no? Utilizamos siempre el pasado simple, que sería justamente nuestro pasado remoto, pero nosotros lo utilizamos más, un poco como el pasado próximo del italiano, ¿no? En ese contexto de uso. Entonces fui, no sé, fui a la playa una vez y no sé, y me encontré con una persona que ya nunca volví a ver, por ejemplo. Ahí tenemos una descripción utilizando pasado simple, ¿no? En español. En italiano esto quedaría con el pasado remoto. Tipo, yo diría, ¿no? Mi ricordo cuando ero bambino, una volta andai in spiaggia con i miei genitori e incontrai una persona che poi non vidi mai più. Como podrán haber notado fonéticamente, la conjugación de los verbos cambia. ¿No? Andai, vidi, incontrai, es pasado remoto. ¿Okay? Entonces es un pasado muy lejano. O sea, si yo veo yo recuerdo, es algo que yo viví, pero me sucedió una vez en el pasado, una vez. Por ende, yo lo noto muy remoto. O sea, lo noto algo muy lejano. O sea, lo recuerdo, pero para mí es algo tan, tan, tan lejano, ¿no? Que al momento de narrarlo, utilizo este pasado. Entonces, esos son los cuatro tiempos del pasado. Imperfecto, trapasato próximo, pasato remoto. ¿Ok? Okay, profe. Yo espero no haberles dado más dudas, sino haber sido más claro en cuestión de contexto de uso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues solo que hay que estudiarlos, profe. Yo les puse varias páginas web. No sé si pudieron irlos viendo en Classroom. No les puse tipo ejercicios de trapasado. Les puse tres enlaces ahí para que vayan practicando. Luego también cuando vimos la partícula, la particella chi, lo mismo, ¿no? Ejercicios de la particella chi. Lo mismo del imperfecto. He estado un poco rellenando las unidades con ejercicios. Entonces, o sea, no vayan a ver solo la última, vayan a ver también las anteriores porque es muy probable que hayan ejercicios extra online para realizar. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Es que yo a veces, profe, te voy a ser honesta, siento que vamos muy a prisa en los temas. O sea, no sé, yo sé que hay que cumplir un temario y hay tiempo, pero sí, o sea, la parte de ¿Te que, parece ¿cómo? que va rápido? Trato de documentarme un poquito más, pero sí digo, ay, es que ya vamos a ver otro tema y este todavía no me queda muy claro, pero pues trato de complementar De un poco y comprender. aparte tú nos has hecho ahora el favor de mandarnos información, vaya, y las diapositivas y demás. Pero sí, a veces sí siento que en lo personal vamos Sí, un poco. ajá. Vamos muy rápido. A ver, y sabes, justamente para eso, con esa intención, se han abierto la parte de regularizaciones, pero únicamente para quien está inscrito en italiano más. De hecho, hay regularizaciones para A1 y para A2. O sea, para las regularizaciones de A1 las tienen todos los viernes a las 9:30 de la noche. Mientras que Okay. para las regularizaciones de A2, los temas van siendo elegidos de acuerdo, o sea, a ver, les explico así en general, ¿no? O sea, si quieren entrar a italiano más, te van a tener acceso a todas las clases que hay de por sí. Una de estas es la regularización. Entonces, el punto importante es que cuando ustedes activan su inscripción a italiano más, los añaden a este grupo de WhatsApp, donde estamos los profesores y todos los inscritos a italiano más. Allí los profesores vamos a ir preguntando, por ejemplo, ¿va a haber regularización este sábado de A2? ¿Qué temas les gustaría volver a ver? Entonces ustedes ahí tienen la oportunidad de escribir, por ejemplo, a mí me gustaría ver este. Entonces, los profesores, ¿qué hacemos? Vamos a ir recopilando esos temas y vamos a irlos explicando a quien le vaya tocando, porque no es siempre el mismo, nos vamos turnando entre todos, los unidos a la academia, los profes de la academia, perdón. Y luego, por ejemplo, si hay temas, ¿no?, que no quedan claros de los que han visto con su profesor, ustedes los comentan allí, el profesor toma ese tema, elabora material y se muestra, se practica. También en los grupos de conversación que hay en italiano más, también lo mismo, ¿no? Los temas van siendo elegidos de acuerdo a las necesidades de ustedes. Entonces,
Justamente como lamentablemente, y aquí espero que no haya ningún problema, que nadie me vaya a escuchar de Marqués, pero es que claramente ellos nos ponen un límite, ¿no? Y eso yo ya se los había dicho. O sea, no es la academia de italiano en sí. O sea, si por nosotros fuera, por ejemplo, ahora que entramos a 2B1, nosotros no los pusiéramos en 2 meses. Al menos les pondríamos un mes más para que nos dé más tiempo de ir viendo cada tema. Pero como digamos, la misión del instituto es justamente enseñarles un idioma de modo que ustedes puedan ya tener toda la información en 8 meses que dura el curso, entonces no se nos permite mucho explayarnos, porque al explayarnos con ciertos temas, de repente luego va a implicar de que cuando se entre a B1 se quede muy, muy poco tiempo, ¿no? Porque luego nos ponen de cierto modo presión, no el coordinador de atención, sino la persona todas las personas de coordinación nos dicen, y entonces el grupo debió graduarse tal fecha, ahora va a ser un mes más, y nos ponen peros aquí, peros allá. Entonces hay muchas cosas detrás, ¿no? De por sí. O sea, quien les habla, yo estaría encantado en aumentar de un mes nivel A2, de un mes nivel B1, justamente para que tener más tiempo de practicar. Pero a veces me veo entre la espada y la pared. Entonces les explico la regla en clase, intentemos ver ejercicios, y lo que estoy haciendo para compensar esa parte de falta de práctica es ponerles todos los ejercicios en online, en línea, en el Classroom, ¿no? Para que ustedes en otro momento puedan practicar y todo, y pues quien está en italiano más, pues ya luego tiene la opción justamente de practicar en el club de conversación, en la regularización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, sí me doy cuenta, o sea, sí somos conscientes del tiempo, pero no nos aprueban una extensión de meses en el instituto. Entonces, hasta que esta cosa siga así, yo intento poner de mi parte en hacer los ejercicios en clase, pero ayúdense con el material extra, ¿no? Ayúdense con la parte de los ejercicios en línea, y también ahora que me den el ok para compartirles un libro que tengo, también ayúdense con el libro en sí, ¿no? Un libro de gramática, ¿de acuerdo? Ok, profe, de acuerdo. Okay. Lo lamento si se siente que estamos muy rápido, es algo que realmente yo me doy cuenta y que a veces, o sea, intento modificar un poco la temática o las cosas de los ejercicios, pero sí, o sea, soy consciente de que se va de cierto modo rápido con los temas, pero también intenten, no sé, practicar un poquito más con los ejercicios en línea. Ok, profe, gracias. Pues a echarle muchas ganas. Yo la verdad siento que me va a traer un fusible de la cabeza con tanto tiempo. Perdón en el silencio, pero estaba respondiendo una pregunta. Sí, lo sé. Yo les dije, de hecho, como que medio les advertí en modo gracioso y jocoso a inicio de curso, a inicio de A2. Les dije, miren que A2 es muy pesado. O sea, yo a veces noto que A2 está más pesado que B1 a veces. Sí, dime. Más porque... como también estoy estudiando francés, también estoy recordando todos los tiempos de francés. Y como que sí me ayuda, pero a la vez no, porque si te cuatrapeas todo, o sea, estás pensando en acá de conetre y luego aquí es éter y no, de repente sí me hago bolas bien feo. Sí, no, a ver, pero también te ayuda, ¿no? Porque de repente en francés con el passé composé, ya más bien te ayuda con el passato próximo, ¿no? Que es la misma cosa. ¿No? Entonces, ahí encontrando similitudes, capaz de alguna parte te ayuda, pero otra parte justamente te complica. Normal, es normal, yo te entiendo. No, pero justamente es lo complejo y lo interesante de cierta forma de estudiar dos idiomas de la misma familia al mismo tiempo. No, porque puedes encontrar muchas similitudes, como al mismo tiempo puedes encontrar muchas diferencias. ¿No? Y ya ni más, además está que también con el español hay muchas diferencias y similitudes al mismo tiempo. Entonces, sí, o sea, vamos a ver que espero, ¿no? Que en las próximas clases que nos quedan para terminar A2, igual podemos terminar de alguna forma antes, justamente para poder ver esta parte, ¿no? Para poder dedicarle 1 o 2 clases a practicar estos temas que nos han quedado un poco así. ¿Bien? Ok, profe. Ok. Ahora, había también otra actividad, además del imperfecto en Classroom y además de la de trapassato y passato. Era la actividad de completar
justamente, ¿no? Con los verbos pronominales, ¿no? Habíamos visto aquí que faltaba de hacer la 4, 5 y todo el resto de acá. No sé si ustedes, alguno de ustedes la pudo realizar esta actividad. O al menos intentar. Yo sí hice algo, profe. Uh-huh. ¿Me quieres decir cómo te quedó la 4? ¿La 4? ¿La de Mario? ¿Es Mario? Estamos hablando... A ver, profe, ¿de qué estamos hablando? Perdón. De lo que viste en pantalla, no sé si... Ah, perdóname, no estaba transmitiendo nada, perdóname. Aquí está, este. Yo hice otra cosa. No, es que había otra, había terminar de hacer la 4 y 5 y también había esta. Ah, esa, ajá. Sí. Ah, pero a ver, el 4 dice un momento, es Shibolio, ¿no? No. Mira, hay una aquí la parte después es una bípita, ¿no? Entonces ya el singular. No podría ser Shibolio, ¿no? Sí. Entonces es Shibolio. A ver, o molta sete mi shibolo. No es io, es una bibita, tercera persona. Bolio no. Shibolo no. No es plural. Tercera es persona singular. Yo. ¿No? Una bibita. Una bibita, es en singular. Pero tercera persona, no es io ni tú. She vuole. Ok. Una bibita. Ok, ahora sí. Pero aquí había un pequeño detalle también porque quedaba, también podría ser chivorrebbe, ¿no? Con el condicional que vimos, si no recuerdan, esto chivorrebbe, la forma condicional, ¿no? Que vimos en la última unidad de A1 cuando vimos la parte de la perífrasis gerundio. Ok. Vayan a ver las diapositivas de A1. Si ven ahí, unidad 6 A1, tienen la parte que dice ordinare, gerundio y presente condizionale. Si abren las diapositivas, van a darse cuenta, van a encontrarse luego con la conjugación del verbo volere, ¿no? Si van a ver allí, en la parte de presente condizionale, del verbo volere, van a encontrar, ¿no?, la conjugación io vorrei, ¿no?, que la utilizábamos para pedir cosas en el supermercado, perdón, en el restaurante o demás. Por ejemplo, io vorrei un café, per favore. ¿No? Yo quisiera un café. Tu vorresti, lui, lei vorrebbe. Quisiera. Pero habíamos dicho, ¿no?, que este quisiera, en este caso del verbo pronominal, con la partícula chi, significa, ¿no?, requerir, se requiere, ser necesario. Entonces, cuando tenemos acá esta parte, ¿no?, o molta sete, mi ci vuole o mi ci vorrebbe una bibita fresca, ¿no?, en este caso significa tengo mucha sed, se necesita o necesitaría una bebida fresca. ¿Ok? Por eso podríamos utilizar en este caso tanto el verbo volerci, tal cual, obviamente cuando lo conjugamos se pone la anteposición de la partícula ci, o también el condizionale, mi ci vorrebbe, una bibita fresca. ¿Ok? Porque en este caso se contempla. Ok. Vamos a intentar hacer las 5 rápidamente y ya luego el resto lo corregimos mañana. Si no lo hicieron, háganle captura. Y mañana, por favor, traen sus respuestas. ¿Ok? A ver, háganle captura, por favor. Quien no lo hizo o no sabía que había actividad. Avísenme. Sí, eso ya, profe. Gracias. Listo. Ahora, gracias. Bien. Vamos a hacer las 5. El arquitecto. Spazio, 2 settimane per progettare la nostra casa.
Ahí puede ser, profe, chi a meso, due settimane. Perfecto. ¿Por qué has escogido chi a meso? Porque aquí meter chi es de que requiere tiempo y nos está Exacto. diciendo que el arquitecto necesita 2 semanas para proyecto. Para proyectar nuestra casa. Exacto, entonces sí. L'architetto ci ha messo 2 settimane per progettare la nostra casa. Okay. L'architetto necessitò, o l'architetto, come si dice, come potremmo traducirlo? Un poco come, non so, se demorò, se tomò 2 settimane per progettare la nostra casa, no? O sea, nel senso di elaborare i piani e darnos una proposta. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ok, entonces, esta es la primera parte del ejercicio. Mañana vamos a continuar con las siguientes. De modo que estamos practicando la parte de los verbos pronominales. Ok. Para quien está en italiano más, puede ir a ver la clase del día jueves o viernes, que es donde tratamos estos verbos, para ver bien, ¿no?, qué función tienen y cómo se aplican. Ok. Si alguien necesita alguna que otra explicación extra de este tema, o se perdió la clase de explicación, hágame un gran favor. Hágame un gran favor.